El tema de Equi Fernández y Boca. Equi va a ejecutar la cláusula para irse de Boca. El agente del jugador le mandó dos ofertas de Arabia Saudita al Consejo de Fútbol que Riquelme decidió no contestar. Antes había rechazado una oferta del Olympique de Marsella por el 50% del pase, 12 millones de dólares. Es tristemente una historia que se terminó en Boca. El mejor jugador de los que están en el juego olímpico, Geneise, se va de Boca y otro que se va mal de Boca. Esto es lo que tiene que mejorar Riquelme. ¿Por qué Valentini se va mal? ¿Por qué Barco se va mal? ¿Por qué X se va mal? ¿Por qué Retegui se fue mal? ¿Por qué Rossi se fue mal? ¿Por qué tantos, pero tantos jugadores se van mal de Boca? Boca le ganó bien a Banfield, se acercó al campeonato, está cerca de la zona de Copa Libertadores en la tabla general. Pero Boca todos los días tiene que rezar para que no se refriegue Cavani. Si le pasa algo al uruguayo, yo no sé quién hace el primer gol en Boca, que últimamente siempre, pero siempre, lo mete Cavani. Y una cosa más, Boca es un equipo grande, Boca es un equipo gastado. Boca, ¿por qué no es un equipo viejo? Donde Rojo te juega 45, Cavani 60, Advíncula 60. Sobre todo si vienen de jugar el fin de semana. Entonces, la gran pregunta de cara al futuro del Boca de Martínez es, ¿podrá campeonar en la Sudamericana y la Liga Profesional con un plantel tan grande y tan maltrecho físicamente?